Saludos chicos, sean muy bienvenidos a otro nuevo video. Muchas gracias a los que están ahí siempre pendientes de nuestros videos. Bueno, ahorita les vamos a dar un tour en lo que es ahorita vamos a ingresar a lo que es el puente de Colima. Y vamos a dar un pequeño tour del Coyolito. ¿Cómo se encuentra el Coyolito en el 2023? Este es un lugar muy, muy famoso. Pues aquí pasan, tienen que pasar todas las personas que vienen de San Salvador, que van para Chalate, así viceversa. Así que espero les guste este video, regálame ese like, si no estás suscrito, suscríbase y empecemos esta aventura. ¡Vamos! Miren, aquí vamos ingresando a lo que es famosos puestos de elotes. Miren, esta parte es bastante conocida para los que vienen de San Salvador. Aquí vamos adentrando a lo que es el puente de Colima y pues vamos a darle un tour de cómo se encuentra todo lo que es el cantón El Coyolito. Miren, así que póngase cómodo y sigamos con este video. Miren, a un costado derecho se encuentra lo que es la hermosa iglesia aquí del Coyolito. Miren, y le vamos a dar un tour ahí y pues vamos a mostrar lo que es la iglesia. Y pues otro costado derecho también se encuentra la hermosa plaza Don John. Ahí también vamos a dar ingreso ahorita, así que continúen con este video. Thank you.
Va, miren, esta es la calle del instituto, miren. A muchos les va a traer buenos recuerdos. Este es la calle que dirige al instituto del Coyolito. Pues aquí venimos a estudiar nosotros. Mira, aquí vamos a seguirle mostrando un poco más de el Coyolito. Así que continúen viendo este video. Bien, por ahí se encuentra lo que es la pasarela. A un costado está el centro escolar Casario del Coyolito. Esta es la escuela donde estudié también yo. Y pues miren, así se encuentra. Así que vamos a seguirle dando el tour al Coyolito. Sigamos. También contarles, chicos, que bueno, mi primer trabajo fue allí, miren, en esa farmacia San Rafael, la que se encuentra a un costado. Ahí fue donde yo empecé a trabajar, la verdad, cuando terminé de estudiar. Ya que yo vivo aquí cerca, en esta zona me queda algo cerca. Así que bueno, así se encuentra bastante cambiado el Coyolito. Mira, ahí hay una Ferco Cerámica. Vaya, chicos, ahorita va a pasar ahí, ve, en el trabajo, ¿ve? En la Texaco. Así que mira, aquí estamos en la altura de Amayo, miren, esa calle que va para arriba es la que dirige para el POI, San Ignacio, La Palma, y esta de abajo es la que nos conduce para Chalatenango. Así que gracias, espero les haya gustado este video, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, y pues nos vemos en otra, cuídense.